Érase una vez, en el viento, un águila. Esta historia pertenece a esa ave y a un chico. Yo solo fui una pequeña parte de ella, pero de alguna manera también es mi historia. Soy Dancer, el guardabosques. Cuido de todo ser salvaje que habita en estas montañas. Hubo un tiempo en el que formé parte de la vida de un águila. Pero voy demasiado rápido. Eso es ir directamente al final. Empecemos por el principio. Vino a este mundo un príncipe. Así es como yo lo veía. Porque para mí, sus padres eran los reyes de mi valle. Llegaría el día en el que tendrían que legar su reino. Pero no se lo legarían a él, ya que fue el segundo en nacer. Había alguien mayor que él y más fuerte esperando ese momento. Así que, desde el principio, no fueron solo hermanos, sino rivales por el trono. Su padre también tuvo un oponente. Un hombre llamado Keller. No conocían nada en este mundo excepto la paz y la abundancia. Pero un día apareció el peligro y con él algo cambió para siempre. Thank you.
Ella sabía que él no volvería. ¿Y qué sería de ellos? Sin padre, ¿cómo sobrevivirían? Parece que están por encima de tus cuidados, Dancer. Nadie está por encima de nadie. La vida es cruel. Para todos. ¿Cómo está Lucas? El viento es frío. Demasiado para esta época. Lucas es un chico raro. Solo habla con la naturaleza. ¡Scout! Lucas, ¿a dónde vas? Tal vez el chico fuera como aquella pequeña águila sin haberla conocido. Su hogar no era agradable. Así que la batalla entre los hermanos comenzó. Este fue un día el hogar de Lucas, pero ahora era su lugar secreto, donde venía a esconderse de su padre, del mundo. El lugar al que venía a recordar. Donde los recuerdos quemaban. Un plato especial. Para una ocasión especial. Para cuando acabemos la valla. Un urogallo, como los que preparaba tu madre. Thank you.
Llegó el tiempo de decidir. Estando sola, solo podría encargarse de uno para que fuera rey. Después, llegó el momento de los cuervos. Portadores de desgracias. Lo oía llorar, pero tenía otras obligaciones.
Ese debería haber sido su último día, pero en realidad solo fue el comienzo. No tengas miedo. Tendrás frío. No te haré daño. Vamos. Tu hermano te ha echado, ¿eh? No te preocupes. Te haré un nido. Uno para ti solo. Estarás muerto de hambre. ¿No te gusta el pan? No tengo nada más. Volveré pronto. Con mucha comida.
No, no. Espera, espera, espera. Mira, mira. Lo siento, yo te he estado observando. Las águilas son difíciles de alimentar. El salchichón es muy malo para él. Mira lo que tengo. Hígado de pato. Esto es bueno para él. Toma. Tu padre se estará preguntando dónde estás.
¿Por qué lo provocas, Lucas? Lo de no hablarle, eso lo irrita bastante. Además, él no comprende su propio silencio. Nunca le he oído hablar sobre aquel día. Lo tiene enterrado en lo más profundo. Y tú también. Pero un día tu voz se oirá. Oh, ¿te gusta leer? Hermanos del Viento. Ya. Luz solar. Esencial para el desarrollo de las plumas. ¿A dónde vas? ¿Has olvidado el urogallo? Vamos. ¡Hey, Lucas! Te estoy hablando. ¿No tienes hambre, no? Necesitas más trabajo para abrir el apetito. Vamos, coge eso.
¡Marchaos! ¡Fuera! Esto está mal, pero nos ha dado algo bueno. Esto es para ti. Creces rápido, ¿eh? Puede que el libro se abriese por esa página por casualidad, pero sus dedos la encontraron. La historia de los dos hermanos condenados a enfrentarse. El mayor, Caín, decidido a derrotar a su hermano Abel. Y así encontró un nombre para su águila. La llamó Abel. Esta vez, Lucas le daría a la historia su propio final. Abel sobreviviría. De alguna manera, Lucas supo que Caín era alimentado, formado y entrenado para ser el rey de estas montañas. Abel, aquí. Aquí. Mira, ven aquí. Vamos. Tienes que aprender a volar. Aún es muy joven. Aún tiene que cambiar las plumas. Abel. Su instinto lo guiará. He hablado con tu padre. ¿Sabes? Ya viene el verano y necesitaría un par de manos más. Podrías quedarte conmigo. Hacerme compañía en ese viejo caserón. Y tengo más comida de la que necesito. Suficiente para los dos. Suficiente para todos. Lucas. Átale esto a la pata. Así podrás cogerlo. ¡Lo has hecho! Puedes dormir aquí, si quieres.
Podrías usarlo para entrenar al águila. Lucas, puedes elegir el sitio que prefieras para dormir. ¡Lo tengo! ¡Es para ti, Abel! ¡Ten! ¡Es para ti! ¡Vamos, puedes comértelo! ¡Tienes que cogerlo! Oh. ¡Abel, tienes que ser más rápido! ¡O nunca te los comerás! Oh. Aprender requiere coraje. Y enseñar la paciencia de una madre. Ella sabía que para que su hijo saltase, la tentación tenía que ser grande. La veía a menudo, siempre a la espera. No descansaría hasta que lo viera dar ese salto. Lucas carecía de instinto, pero era un chico, y eso va unido a la imaginación. ¡Abel! ¡Abel! ¡Ven! ¡Salta! ¡Vamos! Salta. Vamos, salta, Abel. Abel, tienes que hacerlo. Tienes que saltar. Tienes que mover deprisa las alas. ¡O nunca aprenderás a volar! Venga, Abel. Abre las alas. Sí, así. Vamos. Tienes que volar. Eso es, eso es. Puedes hacerlo. Abel, puedes hacerlo. Vamos. ¡Salta! Puedes hacerlo, vamos. ¡Vamos!
¡Abel, salta! Muy bien. Bien. Buen chico. ¿Abel? ¿Abel? ¡Conseguido! ¡Abel! Me dijo que solo encontró una pluma. Y en sus ojos pude ver el miedo. Aquello podría ser lo último que le quedara de Abel. Intenté reconfortarlo, diciendo que Abel volvería, que solo necesitaba probar la libertad. Pero en realidad, no sabía qué destino le esperaba. Como un niño que corre libre, Abel descubriría que su aventura podría costarle la vida.
En los días siguientes, apenas vi a Lucas. Siempre buscando, sin descanso. Su temor por Abel nunca lo abandonaba. Sabía que había dos peligros. El mayor era la escopeta de su padre, que siempre tenía a mano. El otro era Caín. Siempre fue el más fuerte. Y ahora era cazador. Tres días. Para Lucas, toda una vida. Y ni una señal. Te estaba esperando. Pensé que nunca volverías. Pero estabas volando. Volando por fin, Abel. Abel aprendió a volar y Lucas aprendió que la esperanza nunca muere. Vamos, Abel. Una lección para recordar. Pero el chico sabía que aún tenía mucho que aprender. Abel tenía que aprender a cazar. Cazar requiere velocidad y ritmo. Y así es como le enseñaremos. El águila verá el pellejo atado al final de la cuerda. Esperaremos a que empiece a descender.
Y cuando esté a punto de atraparlo, tiraremos. Y como una marmota en su madriguera, se ha ido. ¿Trabaja él para ti o tú para él? ¿Te ha dejado sus juguetes? Trampas. Diseño propio. Eres un hombre muy listo. Durante el verano, Dancer. Ese era el trato. No quieras ser más listo que yo. ¿Así que ahora te interesas por él? Es mi hijo. Nunca lo olvides. Su primera caza de verdad. Pensé que iba por el perro. Es el momento, Lucas. El verano ha acabado. Tienes que volver con tu padre. Y tienes que devolver a Abel a su sitio. No. A su mundo. Por fin. Abel tiene instintos. Tiene recuerdos de lo que significa ser salvaje. Si te lo quedas, todo eso desaparecerá. No será capaz de volver a la montaña. Nunca será libre. ¿Es eso lo que quieres? Tuvimos que llevarlo lejos, a las montañas, donde su hermano Caín no reivindicaría su reino. Le dije a Lucas, aquí Abel tendrá una oportunidad de encontrar su propio camino. Envidiaba la fe del chico. En mi corazón me despedí en silencio.
sobrevivirás. Volverás. Nos volveremos a ver. Temía que aquel invierno fuera el final de la historia de Abel. La nieve aquel año fue muy cruel. Hasta el ojo de un águila podía equivocarse. El cielo y la nieve se fundían en uno. La nieve mantuvo a Lucas en casa, incapaz de escaparse a su lugar secreto. Estaba atrapado. Tendría que esperar al deshielo. Y si no podía conocer el destino de Abel, ¿podría ayudar a otros a vivir?
El verano conmigo se quedó solo en un recuerdo. Pero bajo su abrigo, sabía que llevaba el guante de cetrero que le di. En su corazón aún había esperanza. ¡Lucas!
¡Lucas! No te muevas. Cuidado. Sí. Cuidado. Cuidado. Ya estoy aquí. Estoy aquí. Lucas. Tranquilo. Aquel momento para mí marcó el final de una etapa. Pero la naturaleza es sabia. No era una etapa que acababa, sino una que comenzaba. Abel había vuelto al valle. Pero el desafío aún no había terminado. Aquí, en el lugar donde nació, su hermano lo aguardaba. Era el hermano que lo echó del nido. Caín, el mayor, el más fuerte. El tiempo diría quién sería el rey. El tiempo iba pasando. El invierno de nuevo dio paso a la primavera. Y la pierna de Lucas se curó por fin. Pero la herida entre su padre y él no parecía cerrarse. Había una vez dos hermanos, los hermanos del viento. La tristeza y el silencio continuaron. Aunque él era más fuerte que su hermano. Pero hay muchas formas de vencer. Su historia, al parecer, estaba escrita. ¿Y cómo acaba? No hay nada más. Pero, ¿qué pasa después? Aunque tuviésemos la última página, me temo que no nos diría cómo les fue a los dos hermanos. ¿Y necesitamos un final? A veces en la vida, Lucas, tienes que escribir tus propios finales. Contar tu propia historia. Fue como si Abel hubiese oído aquellas palabras. El capítulo final entre él y Caín se acercaba. Y estaba a punto de contarse.
Hay muchas formas de vencer. Con coraje puede ganarse uno el respeto. Lucas sabía lo que significaba ser valiente, pero no le quedaba respeto. Y el chico sintió el instinto de marcharse, de avanzar. Aquel día vi algo maravilloso. Vi a un príncipe y a su hermano en paz. Me pregunté si podría esperar otro milagro. Que el retorno de Abel evitara que Lucas se marchara. Encontrar a su amigo. Esa era la razón por la que metió sus pertenencias en una mochila. Pero yo creo que buscaba algo más. Aquí es donde vienes. Cuando se quemó lloraste, pero ahora no puedes abrir la boca, ¿eh? Recuerdo su voz. ¿Puedes imaginarte cómo lloré? Enciende una cerilla. Venga. No, no, no. Mírame. Thank you.
él? No. Soy yo. Lo siento. Lo siento mucho. Estoy bien. ¿Lo ves? Soy fuerte. Siempre fuiste más fuerte que yo. Esto tiene que acabar. No lo encontrarás. ¿Eh? Está aquí. En algún sitio. ¿Cómo puedes saberlo? No necesito saberlo. Solo tengo que creérmelo. Abel murió en la tormenta. No, fue su hermano. Abel sobrevivió. Abel se ha ido. Tienes que aceptarlo. ¿Eh? El sueño de que volverá. Olvídalo. Quítatelo de la cabeza. Levanta el brazo, Lucas. Levanta el brazo. Lo encontré. Él te encontró a ti. Nos hemos encontrado, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Ahora es libre. Para siempre. Hubo un día en el que se le rompió el corazón por dejar libre a Abel. Pero entonces, Lucas entendió que dejarlo marchar significaba ser libre. Libre del pasado,
libre para creer que los destinos pueden cambiarse. El libro de la vida, debemos escribirlo nosotros. Vamos. Even as the tears fall on your lips, even as the clouds begin to shift, and you soar above the world that was before, didn't lose the war. So stand back up and be a man, hold yourself complete again, and say the words, I am free, I am free. It's a sound of peace. There is laughs, even when all you got's a box of frowns they gave you as they held you to the ground. But over the hills, call out sounds, spill out, break heavy ground. Angels dress, they dance around. You can hear it, you can feel it. The song says, I am free. Hey!
even as the tears fall on my lips, even as the clouds begin to shift, and I soar above the world there was before, I didn't lose the war. I'll stand back up and be the man, hold myself complete again, and say the words, I am free, I am free. It's the sound of peace.